Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles los temas más destacados de los últimos días. Comenzamos diciéndoles que la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha emitido un bando municipal con nuevas medidas para evitar contagios por COVID. Así se prohíben el uso de las playas salvo para la pesca individual, para lo que la persona debe tener su licencia correspondiente, desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana. La policía local, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, multará a quienes no cumplan esta norma. El ayuntamiento, además, hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sigan extremando las medidas sanitarias y respetando estas limitaciones. Además, durante el día también se prohíben las barbacoas y será obligatorio mantener una distancia entre personas de al menos 1,5 metros con otros bañistas, tanto en los accesos como en la arena o el baño. También se pide una separación mínima de 4 metros entre las sombrillas que no sean de un mismo grupo de personas y se prohíbe el uso de toldos, carpas o cualquier otro elemento de sombra. Por otra parte, queda prohibida la venta ambulante en toda la playa y en el caso de que una persona presente síntomas compatibles con el COVID, deberá abandonar la playa. En esta semana, una quincena de reconocidos chefs de toda Andalucía han participado en Motril en una jornada de formación en la que el panadero Federico Jiménez les ha enseñado a elaborar pan de calidad y las distintas posibilidades existentes. La iniciativa ha partido de la plataforma Arte Culinario Andaluz, que pidió hace unos meses al panadero motrileño, poseedor de muchos premios a nivel nacional, ofrecer esta formación a reconocidos chefs de toda Andalucía interesados en la misma. Para mí la panadería de lo más noble que puede haber en la cocina y se está extinguiendo y es una pena porque somos hijos del pan y sin pan en Andalucía, bueno, en nuestra tradición, España, es imposible concebir la gastronomía. Si tienes un panadero como Fede de una calidad excepcional, normalmente lo encargas fuera porque siempre en la cocina el tema es el tiempo, la falta de tiempo, pero normalmente en una buena cocina hay un apartado de pan y repostería. Federico Jiménez explicó algunas de las cuestiones que ha trasladado a los chefs. A través de ARCUA, de la Asociación de Arte Culinario Andaluz, que lo propusieron, me pareció bien porque dentro de ARCUA son casi todos cocineros, entonces a los panaderos nos interesa que nos incluyan dentro de los platos en vez de al lado del plato y nada, y surgió así y me lo propuso y tiramos para adelante. Hemos enseñado diferentes tipos de panes curiosos que no se ven habitualmente y que se pueden hacer para restaurantes y para todo tipo de locales, no solo restaurantes, pero bueno, panes sobre todo diferentes, pan de algarroba, de harina de olivo, de harina de hoja de olivo con pimentón picante, pan de flor del guisante mariposa, un montón de panes diferentes que se pueden incluir en carta y se pueden defender muy bien dentro de un restaurante. En la iniciativa ha participado el cocinero y presentador de televisión Enrique Sánchez, quien se ha llevado un buen sabor de boca. El mundo del pan es mucho más interesante o más profundo de lo que parece, pero a medida que Fede nos ha ido explicando, al final lo que hemos encontrado son sabores, son texturas y un producto tan básico que puede alcanzar cotas maravillosas de sabor, de aroma, de contraste, un lujo, vamos. Siempre los cocineros hemos defendido el pan y el pan artesano, el pan de calidad. Lo que pasa que eso es como si me gusta hablar de coche y de repente aparezco en la fábrica de Ferrari, ¿no? Que es lo que me ha pasado hoy. Que ha llegado Fede y me ha abierto un mundo de cosas que yo pensaba que eran inalcanzables. Entonces, digamos que hoy mis metas en cuanto a un pan de calidad están mucho más altas que cuando llegué por la mañana aquí. El pan ha sido, por tradición, ha sido un producto, digamos, neutro, que acompañaba simplemente, se decía muchas veces, el pan sirve para empujar la comida. Ahora resulta que el pan no, el pan es parte o un ingrediente más de muchos platos. Ya se hacen panes exclusivos pensando en una elaboración determinada. Va a hacer unas anchoas, pues pide un pan que tenga notas dulces para que acompañe a la anchoa. Otros panes que se usan para los patés exclusivamente o para un pulpo a la brasa. El que el pan se haya convertido en un ingrediente es algo que ha surgido y que va ascendente y yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? El fundador de la plataforma Arte Culinario Andaluz, Jesús Bracero, explicó cómo surgió la idea de esta jornada formativa. La idea llevamos fraguándola, nunca mejor dicho,
en torno a un año, año y medio. Lo que pasa es que entró esta pandemia, la tuvimos que posponer y al final decidimos hacerla ahora en verano aquí en la localidad de Motril, en las instalaciones de 080, que son magníficas, y aprovechándonos de un magnífico panadero que tiene esta magnífica localidad, que es Federico Jiménez, que bueno, quien no se aprovecha de la sapiencia de Federico Jiménez, la verdad es que no sabe lo que se pierde. Utilizar productos básicos en la alimentación, como es el pan, un alimento necesario en el día a día, y que muchas veces tan desprestigiado está, pues yo creo que debemos ser conocedores en primera persona de cómo se elabora y ver la importancia que tiene no solo hacer el pan, sino el trabajo que hay detrás del pan cuando día a día lo compramos. Es muy fácil llegar a una panadería, comprar el pan y no saber el trabajo que desde las 11 de la noche, como nos han estado explicando en este taller, lleva la gente haciendo para que nosotros cuando vayamos a comprarlo a las 7 o a las 8 de la mañana tengamos un pan bueno y de calidad. Importancia para la gastronomía y sobre todo para la restauración, que está tan de moda. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro, que junto a varios concejales del equipo de gobierno acudió al evento y degustó algunos de los panes elaborados, destacó la importancia de iniciativas de este tipo. Donde han tenido la oportunidad de 15 cocineros de prácticamente toda Andalucía venir a hacer esta jornada organizada y diseñada por Federico, nuestro Federico, uno de los mejores panaderos que hay en Andalucía, y ahí está todos los premios que cosecha año tras año, y que sin él, que es el alma mater, ¿no?, de esta jornada, pues no se podían haber desarrollado. La alcaldesa insistió en la importancia de reunir a los mejores cocineros de Andalucía aquí en Motril. Es muy importante para Motril que todas estas personas, que todos estos cocineros, repito, de prácticamente toda Andalucía, se hayan desplazado y estén hoy en Motril, porque no solo, bueno, pues van a absorber todas las enseñanzas de Federico, sino que también van a tener la oportunidad de conocer Motril. Nosotros nos interesa mucho el turismo de boca a boca, ¿no?, la promoción de boca a boca. No solo le vamos a dar hacer la entrega ahora de productos promocionales, sino que incluso van a poder desplazarse a la cooperativa La Palma para conocer otra parte importante de la economía motileña, como es todo el sector agroalimentario, ¿no? Y van a poder ver cómo funciona una cooperativa, y también van a poder ver los productos de excelencia y de primera calidad que tenemos en nuestra agricultura. Para la alcaldesa, que estos chefs conozcan la ciudad y sus atractivos, junto a la calidad de su pan, es una de las mejores promociones que puede tener Motril. Motril sigue siendo referente del Huel Pan. Ha sido la primera vez que participamos, que hemos venido, ¿no?, a ver esas jornadas que organiza y esos cursos de formación que organiza Federico. Podemos tener a Gale, como decían los anteriores intervinientes. Bueno, ahora estamos viendo una época mala para el pan porque está denostado. Yo se lo comentaba a ellos. Es una pena que vaya a cualquier restaurante a comer y que no te pongan pan, que tengas que pedirlo, cuando eso antes era lo primero que te ponían en la mesa. Yo recuerdo cuando era hace unos años que te habías comido el pan antes de que llegaran los platos principales. Y bueno, pues al final repercute, ¿no?, repercute en el propio consumo del pan. Nosotros tenemos una dieta mediterránea donde el pan es una base de esta dieta, es un alimento muy sano, y también lo hablábamos, que ha habido épocas donde ha quitado mucha hambre el pan y sigue quitándolas, con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos que poner en valor no solo a los magníficos panaderos que tenemos en Motril, sino también a ese producto señero de la dieta mediterránea. Contarles que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Caminando Libres, Motril Ciudad Segura. El objetivo es erradicar las agresiones sexuales que se puedan producir en los diferentes ámbitos de nuestro municipio. La igualdad de oportunidades es fundamental en todos los ámbitos. Un factor determinante es que las mujeres nos podamos sentir libres, seguras en todo lugar y en todo momento, sin miedo a ser molestadas, acosadas, violentadas o agredidas. Nuevamente, desde el Ayuntamiento de Motril queremos mostrar el rechazo a cualquier tipo de agresión sexista, y para ello, los 365 días del año desde el Área de Igualdad trabajamos para facilitar aquellas campañas de formación, sensibilización e información que ayuden a erradicar la violencia. Para ello es necesario la participación de toda la sociedad, y especialmente de aquellas personas y profesionales que puedan presenciar o intervenir de forma directa en estas situaciones. En este sentido, destacó para que sea visible la labor llevada a cabo por los profesionales del taxi, que son un recurso de seguridad, al igual que se acude si en algún momento se tiene miedo para transitar por cualquier lugar, o desde su trabajo diario identificando y atendiendo a personas que han sufrido este tipo de agresiones.
Es por ello que quiero agradecer especialmente la implicación de los representantes de Radio Taxi Motril, Teletaxi Costa Tropical, por su apoyo en la difusión de esta campaña y sobre todo su compromiso para formarse y llevar a cabo los protocolos de intervención necesarios. Por otro lado, destacar el trabajo fundamental de Protección Civil, su presencia en nuestras playas y en cualquier acto o evento multitudinario que conlleve una aglomeración de personas. Ellos son clave para la implantación en nuestro municipio de los puntos violetas, para la creación en nuestras fiestas y en todos los espacios de nuestra ciudad de una auténtica cultura de respeto e igualdad. Y qué decir de nuestra policía local, pieza clave en este tipo de actuaciones. El programa Caminando Libres Motril Ciudad Segura observa tres líneas de actuación. Una primera dirigida a las actividades de formación para profesionales y voluntariado de distintos ámbitos, desde las que se establecen los protocolos de intervención con mujeres que sufran agresiones sexistas. De hecho, ya se ha comenzado la formación con el sector del taxi y Protección Civil. Otra de las actuaciones es esa campaña de información y sensibilización mediante dísticos, pegatinas, banderolas como las que estáis viendo y que son identificativas de estos puntos de información. Un tercer punto es la implantación de los llamados puntos violeta en playa, en fiestas, en eventos multitudinarios, en los que se sensibiliza a la población, se atiende, se informa y se ayuda a esas víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Todas estas actuaciones están coordinadas por las técnicas del área de igualdad del Ayuntamiento de Motril en materia de información y sensibilización. Esta campaña de sensibilización ha sido financiada con los fondos transferidos por la Secretaría de Estado de Igualdad para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por su parte, la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, agradeció que el área de igualdad haya contado con su implicación y la de los profesionales de la Policía Local y Seguridad Ciudadana. Protección Civil, que siempre actúa en toda, pues bueno, cuando hay conciertos, cuando en las playas, en donde hay multitud. Y por supuesto, con taxistas. Los taxistas que se mueven continuamente por la ciudad de Motril son unos puntos de referencia en un momento determinado que entendamos o que se entienda que hay cualquier tipo de agresión o intento de agresión. Gracias, Isma, por seguir trabajando por esa igualdad. Gracias por seguir trabajando en esa libertad de caminar sin miedo, sin rencores de nada. Gracias a la policía local, que está siempre 24 horas, 365 días al pie del cañón y que es capaz de detectar en algún momento cualquier tipo de agresión o intento de agresión. Nada más que decir que efectivamente están esos puntos son de información, de sensibilización, de cooperación para que Motril sea una ciudad libre y se camine libre. El área de acción social ha solucionado los problemas de insalubridad que sufrían los vecinos del grupo de viviendas Almirante Cervera de Varadero. A petición de la propia vecindad, se conoció la problemática que existía en los semisótanos de estos bloques de viviendas en las que durante años han estancado aguas, lo cual está causando graves problemas de insalubridad a las personas residentes en estas viviendas. La responsable del área de acción social, Inmaculada Torres, ha señalado que a partir de ese momento se han realizado diversas actuaciones con el vecindario, contactado con la Junta de Andalucía para estudiar posibles vías de solución y coordinando las adecuadas actuaciones, apoyando esta intervención desde el área de urbanismo y obras públicas, realizando una evaluación inicial de la problemática y asesorándose técnicamente a este respecto. También se relata cómo, una vez dados estos primeros pasos, el área de acción social ha intervenido para paliar esta situación gestionando la actuación de dos empresas, en aquellos bloques en los que inicialmente se ha logrado la necesaria colaboración vecinal para la evacuación de las aguas estancadas y la adquisición de las rejillas de ventilación que se ha visto necesario instalar en estos semisótanos. Igualmente con el área de salud y consumo se ha coordinado la posterior desinfección, desratización y desinsectación de estas zonas. La Asociación de Mujeres Pescadoras Estrellas del Mar ha colaborado igualmente movilizando y sensibilizando a la población para gestionar las necesarias ayudas sociales. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda ha renovado el pavimento de la pista de pádel existente en la Perla de Andalucía con un tapiz homologado por la Unión Europea y que es el mismo que se utiliza en todos los campeonatos oficiales.
seguimos trabajando con nuestras pistas deportivas, como hace más de un año dijimos que queríamos ponerlas todas perfectas, puesto llevaban muchos años sin un gran mantenimiento, y en esta ocasión nos ha tocado la pista de pádel. Esta pista de pádel estaba ya muy deteriorado el tapiz. La inversión ha superado los 6.000 euros, ya que se han realizado otras mejoras en la pista para mejorar la experiencia de los vecinos del llano que la usan. Y hemos elegido en esta ocasión pues este tipo de tapiz, que es ya los que se están usando a nivel profesional, como podéis ver. Está homologado por la Unión Europea con medioambiental, con todas las normativas medioambientales, y esperemos que la gente de Carchuna y Calahonda y los visitantes puedan disfrutar de esta instalación. Además, la entidad local autónoma ha solicitado una subvención de 55.000 euros a la Diputación para cubrir dicha pista de pádel. Próximamente también me voy a adelantar esta pista. Hemos pedido una subvención para hacerla cubierta también, para que se pueda usar también en invierno y que puedan practicar este deporte que está últimamente tan demandado. Concepción Abarca ha destacado que además de los vecinos, los menores del llano también lo usan a través de la Escuela Municipal de Pádel de Carchuna y Calahonda, que les ofrece clases gratuitas. Ahora en el verano también los niños, justamente con nuestros monitores, puedan hacer uso de estas instalaciones, niños mayores, y hay varios grupos, y espero que se disfrute muchos años. Seguiremos trabajando por arreglar las pistas de pádel y todas las demás pistas polideportivas que tenemos en el llano hasta que estén todas perfectas. La presidenta de la Administración de Caleños y Carchuneros hizo un llamamiento. Que cuidemos estas instalaciones, pues porque la instalación que tenemos detrás de nosotros, la polideportiva que se hizo el año anterior, pues es verdad que aun estando la instalación abierta, pues estamos observando que se meten por debajo de la valla, y hay que decir que ese es dinero de todos y que hay que mirar por ese dinero que invertimos desde las administraciones para que nuestras instalaciones estén siempre en perfectas condiciones. Llega el momento de resumirles otros temas del ámbito local. 24 especialistas internos residentes se han incorporado a los centros sanitarios de la Costa y la Alpujarra para completar su formación en medicina de familia y otras especialidades. Estos profesionales desarrollarán su labor bajo la supervisión de los tutores acreditados para guiarlos durante este periodo formativo. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha mostrado su satisfacción tras la firma del manifiesto llevada a cabo en Granada con el tejido social, político, empresarial e institucional para poner en marcha un pacto por el tren Motril Granada de forma consensuada en defensa de los intereses de la provincia. La Consejería de Pesca ha resuelto las primeras subvenciones a los pescadores andaluces afectados por la proliferación del alga asiática, una línea de ayudas dotada con 1,5 millones de euros de presupuesto y financiada al 100% con fondos propios de la Administración Autonómica. Correos está instalando máquinas autoservicio para el depósito de paquetes en oficinas de toda España, con la previsión de colocar 70 dispositivos en todo el país, de los cuales actualmente 43 ya están operativos, uno de ellos en la oficina de Motril. Hablamos de vacunación. Los jóvenes que hayan cumplido entre 20 y 22 años ya pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la web del Servicio Andaluz de Salud y en Clic Salud. Quiero hacer un inciso sobre todo en las personas más jóvenes, que son las que están ahora un poco más en el punto de la pandemia y donde tienen una tasa de incidencia de contagio tan alta, que se pongan a vacunarse, que sean responsables, que se pongan en contacto con nuestros sistemas de salud a través de Salud Responde, a través de la autocita, de los puntos de vacunación que se han abierto y que se están dando información, y que los animo a vacunarse, que es la mejor forma de estar protegido y de pasar un verano mucho más tranquilo y de que todos estemos mucho mejor. El gerente incidió en la necesidad de vacunarse y de ponerse las dosis completas menos de Janssen, que es solo una dosis. Sí tenemos algunos pacientes que por desgracia no le ha llegado la segunda dosis y se han infectado,
y muchos y algunos pacientes que son la mayoría, que son pacientes que no se han puesto todavía ninguna dosis. Con lo cual volvemos a incidir que la vacuna es el mejor remedio, y vuelvo a hacer un llamamiento porque estamos haciendo vacunaciones ya casi abiertas a la demanda para que vengan los pacientes, sobre todo porque el perfil es joven y para que ellos tengan una accesibilidad mucho más fácil, ¿vale? Y entonces, pues ahora mismo ya te digo, estamos vacunando ya la franja de edad de 30 a 39 años, estamos bajando ya la franja de edad. Y en principio esperamos que siga respondiendo la población y que estas vacunas que nos tienen que proteger a todos y ayudar a todos, pues nos protejan bien, ¿eh? La Mancomunidad de Municipios y la empresa Aguas y Servicios han desarrollado un proyecto para crear la primera gasinera de la costa tropical, que aprovecha los gases que se generan en la depuración de las aguas residuales para convertirlo en combustible para coches. La planta consiste en una concentración del gas de biogás de digestión para conseguir un biometano con una concentración superior al 85% en metano, eliminando también a su vez CO2, que es uno de los componentes del biogás, y las impurezas que puede llevar, como el sulfuro de hidrógeno. La planta consiste en unas torres donde entra en contracorriente el agua de lavado y el biogás. Una vez concentrado en biometano, el biogás lo almacenamos en gasómetro, comprimimos y llevamos a una botella donde ponemos a disposición del vehículo, donde podemos cargar el vehículo. Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Andrés Naranjo, explicó que para esta iniciativa se emplea el exceso de gas que se produce en el proceso de depuración. Nosotros el gas que se produce por la digestión de lo que es el agua residual lo utilizamos para quemarlo en unas calderas que nos sirven para secar el fango, pero aún así nos sobra gas, y ese gas lo que se hace es se quema en una antorcha, es decir, estamos perdiendo energía de la misma planta. Y entonces esto es un sistema de claro, de economía circular, donde el mismo residuo que producimos en la planta lo utilizamos y nos retroalimentamos de esa energía. Naranjo explicó que además de este barajan dar otros usos a los gases sobrantes para convertirlos en energía limpia. Una vez que se vea que esta planta funciona, tenemos dos proyectos lanzados ya en colaboración con la Mancomunidad, que son hacer un estudio de cogeneración para producir energía eléctrica quemando el gas que nos sobra, o bien ver ya la capacidad que tenemos de producción para poder tener más vehículos en marcha. Entonces ese es un poco, son proyectos futuros. Ahora vamos a estar durante un año viendo las características de que esto funcione, que funcione bien con las características del agua residual que tenemos en Motril. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María José Sánchez, incidió en que se trata de una de las estrategias puestas en marcha por esta administración para cuidar el medio ambiente y ayudar a frenar el cambio climático. Desde Mancomunidad creemos que nuestro principal objeto, que es el ciclo integral del agua, debe ser más eficiente y más sostenido medioambientalmente. Y esto es solo un ejemplo dentro de los proyectos que se desarrollarán en las políticas a lo largo del futuro dentro de la Mancomunidad para hacer más sostenible, si cabe más, nuestro ciclo integral del agua. Sánchez añadió que la inversión para crear esta gasinera ha sido de 80.000 euros. La planta había un presupuesto porque viene de otro lugar, o sea que es un proyecto también reciclado de otro lugar, lo hemos aprovechado aquí. La instalación, aproximadamente el presupuesto ha sido unos 80.000 euros, y bueno, y el vehículo, que como la empresa concesionaria tiene todos los vehículos a renting, pues es una renta que se paga mensualmente. La Autoridad Portuaria de Motril desarrolla con la Universidad de Granada más de una decena de proyectos para reducir al máximo su impacto ambiental y llegar a convertirse en un puerto azul. Uno de los proyectos son los del seguimiento de los procesos generales de la operativa portuaria, es decir, están haciendo el control de la agua portuaria, no solamente el control de la calidad del agua, sino también en el aspecto del control biológico, que permita determinar cualquier tipo de alteración de manera rápida y tener esa capacidad
de reacción para que no haya una alteración de la biodiversidad marina. Estamos llevando también a cabo proyectos de investigación y planificación de nuevos materiales de construcción en contacto con el agua, mucho menos agresivos con el medio marino. Sistemas también de depuración de aguas contaminadas con combustibles, de forma que se están estudiando procesos de autodepuración del agua para que no se vierta al mar ni una sola gota de combustible. Ensayo de energía alternativa, pasar de esa de ser un puerto verde a ser un puerto azul, donde haya mucho más sostenibilidad en cuanto a la generación de energía eléctrica y también en cuanto a su uso y a la eficiencia de su elemento. Por supuesto, también programas de divulgación a la ciudadanía del puerto y del mar, de su historia, de su arte, de su cultura. Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Motril sigue las directrices medioambientales no solo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino de la Unión Europea y puertos del Estado en cuanto a sostenibilidad y deficiencia energética. García Fuentes ha destacado los proyectos ambiciosos en los que se encuentran inmersos, como la electrificación de todos los motores de la maquinaria que opera dentro del recinto portuario, tales como las grúas de carga y descarga, los camiones de corto recorrido y todo el parque móvil, con lo que se conseguirá la eliminación de emisiones contaminantes a la atmósfera y la descarbonización. Además, se trabaja en edificaciones sostenibles con el medio ambiente, autoabastecibles energéticamente, inteligentes y que suponen un ahorro del 90% en las instalaciones existentes y en las próximas que ya se van a construir mediante este sistema, como son el edificio de la Guardia Civil o la lonja pesquera. Otro de los proyectos es la creación de una gran superficie de 40.000 metros cuadrados generadora de electricidad fotovoltaica en la nueva zona de preembarques que se va a construir en conjunción con el plan director. También cabe destacar el proyecto de descarbonización mediante la conexión de buques a la red eléctrica, con una inversión cercana al 1 millón de euros, con el que se eliminan las emisiones de dióxido de carbono y, a su vez, el ruido de los motores una vez que están atracados en los muelles. La optimización de los recursos es otra de las premisas de la dársena motrileña en lo que respecta a la gestión del agua, con la reciente construcción de una instalación compuesta de aljibe, tratamiento y bombeo de aguas procedentes de lluvia, se autoabastece todo el sistema de riego y emergencia de la autoridad portuaria, propiciando una economía circular. Las aguas de baño de las playas motrileñas, al igual que las del resto de la costa tropical, se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, según el último informe de la Junta de Andalucía. En toda la región, la Consejería de Salud ha vigilado los 374 puntos de muestreo en las 346 zonas de baño marítimas y 28 zonas de baño continentales andaluzas. En Granada se han realizado 36 muestreos en los 36 puntos censados que se encuentran en 29 zonas de baño de 9 municipios. De esos 36 puntos de muestreo, 6 están en el término municipal de Motril, 3 en Carchuna y Calahonda. Las mediciones se realizaron el 5 de julio. Según ha sabido Telemotril y Onda Sur, las playas locales han recibido la calificación de aptas para el baño en la categoría de excelente sin que se haya encontrado incidencia alguna. La recogida de muestras correspondiente a la segunda quincena de julio se realizará en unos días. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo de cristal, plástico, caucho, madera que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Las continuas labores de vigilancia de la calidad de las aguas de baño permiten elaborar quincenalmente informes sobre el estado sanitario de las aguas de baño que la población puede consultar en la web de la Consejería de Salud. Y la crónica de sucesos también nos ha dejado noticias estos días. La Policía Nacional ha incrementado su plantilla en Motril con 31 policías alumnos en prácticas para completar su formación, de los que 11 de ellos son mujeres. El módulo de formación práctica para el inspector alumno tendrá una duración de 7 meses, mientras que el de los policías alumnos de la escuela básica será de 1 año. Con
Contarles que el gallego, afincado en la ciudad vasca de Pasajes y con vínculos motrileños, Manuel Rodal ha regalado al Ayuntamiento de Motril varias maquetas relacionadas con la fabricación industrial del azúcar. La concejala responsable en la materia, Magdalena Banqueri, agradecía el gesto de Manuel. Agradecerle ese interés y esa vinculación con nuestro patrimonio. Está visto pues que se ha enamorado de Motril, ¿no? Y quiere aportar lo máximo y, en cierta manera, pues ayuda a que entre todos recuperemos pues ese valor que tiene nuestro patrimonio histórico, esa sensibilización que necesitamos de la ciudadanía en general para esta recuperación y puesta en valor de algo tan nuestro como es el patrimonio industrial relacionado con la fabricación del azúcar y de nuestro legado de hace mil años. Así que muchísimas gracias y nada, que siga haciendo reproducciones y nos las siga donando. Estaremos aquí esperando con los brazos abiertos. Manuel Rodal, mecánico de profesión pero ya jubilado, destacó que este es uno de los mejores entretenimientos que ha encontrado. Voy paseando por Motril o por Salobreña, las veo, les saco unas fotos, hago los dibujos y luego pues intento hacer lo mejor posible. Aprovecho las maderitas, que compro unas maderitas, otras cositas y... Manuel realiza estas maquetas desde hace una década, pero antes realizaba espejos artesanos. Poco, 10 años o 12, por ahí. Antes hacía espejos. De espejos los grababa por detrás. Y ahora pues se me ha dado por esto. Porque ya la vista también para hacer espejos pues falla. Y bueno, me divierto mucho. Y esto es igual que los niños con el móvil. Te coges, empiezas y nunca tienen ganas de parar. Es un trabajo, como he dicho antes, para jubilados y pensionistas, porque el que trabaja no tiene tiempo para hacer estas cosas, horas y horas y horas. Sábados, domingos y días de guardar. El artista se mostró satisfecho de que el ayuntamiento vaya a mostrar su trabajo, que es muy laborioso. Esa iglesia que está ahí, que es la del cerro, me parece, es el cerro se llama, ¿no? Sí, sí. Pues unos 2 meses. Porque claro, yo no tengo taller, no tengo herramienta, yo todo hecho a mano. Un taladro, una sierra de mano y... Y es lo que trabajo, una caladora, como, pero nada más. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro agradecía la generosidad de Manuel. La verdad que hay días buenos, hay días menos buenos en esto de gobernar, ¿no? En el oficio de gobernar una ciudad. Pero hoy es un día muy, muy, muy bueno, muy emocionante, porque estamos viendo cómo, con la generosidad de personas que, sin ser de Motril, pero que tienen un vínculo ya muy especial con Motril, bueno, pues nacen cosas muy bonitas y más bonitos si su trabajo, ¿no?, de tantos años, como el caso de Manuel, lo dona a una ciudad con la que solo tiene vínculos afectivos, vínculos muy fuertes, pero vínculos afectivos. Por eso digo que hoy es un día muy bonito, un día muy bueno para la ciudad de Motril, porque con las donaciones de estas maquetas relacionadas con el mundo industrial azucarero que hace Manuel, venimos a enriquecer, ¿no?, a enriquecer un poco más todo nuestro patrimonio municipal. La alcaldesa igualmente desveló los planes que tienen para estas maquetas hechas en madera. Esa maqueta es nuestra voluntad que vayan a la futura sede que está ya en construcción de la Concejalía de Patrimonio Industrial Azucarero, porque es allí donde tienen que estar para que la admiren todo el mundo y, bueno, posteriormente, cuando termine la rehabilitación del tren de molinos, pues se planteará el cambio de ubicación, pero en principio entendemos que tiene que estar en el mejor sitio. El mejor sitio es la sede, la futura sede institucional de la Concejalía de Patrimonio Industrial Azucarero. Y darle las gracias a Manuel, porque es un privilegio el trabajo que él ha hecho, como ha dicho él mismo, dedicándole muchas horas de trabajo, pues de una forma generosa, sin lo quiera donar, ¿no?, a la ciudad de Motril. La cantante Niña Pastori arrancaba el ciclo de conciertos Motril en vivo el pasado fin de semana. La actuación de la cantaora gaditana contó con un éxito de público. Durante el espectáculo, Niña Pastori repasó temas tan populares como Amor de San Juan, Cuando te beso o Dime quién soy yo. En esta gira tan especial donde la artista celebra su 25 aniversario de trayectoria musical. Unas bodas de plata que hicieron vibrar a un público con sed de conciertos que se comportó de manera responsable cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Algo que contribuyó a sumar más interés por parte de los asistentes, que disfrutaron de un espectáculo flamenco de un alto nivel. Con el sabor de la...
La Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, patrona de la ciudad de Motril, ya tiene nueva junta de gobierno, capitaneada por su hermano mayor, Miguel Ángel Gallego. A leer las actas por las que se nombra como hermano mayor a don Miguel Ángel Gallego Martínez. Antonio Valverde Casado, vicario episcopal para las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Granada. Visto el escrito con número de registro de entrada 185/2021, presentado por la Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril, Granada, comunicando el resultado de la elección del pasado día 26 de mayo de 2021 y solicitando el nombramiento de hermano mayor de esta hermandad, por el presente confirmo la elección recaído y nombro a don Miguel Ángel Gallego Martínez, hermano mayor de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril, Granada, por un periodo de 4 años, de conformidad con lo establecido en el canon 317 del Código de Derecho Canónico y en los estatutos de dicha hermandad, esperando que este cargo será ocasión de mayores servicios a la Santa Iglesia de Dios, dado en Granada 10 de junio de 2020. Barranco desveló la composición de la Junta Directiva. Conciliario, reverendo don Daniel Barranco Rodríguez. Hermano mayor, don Miguel Ángel Gallego Martínez. Vicehermano mayor, don Carlos Martín Valderas. Secretario, don Carlos Santiago Rodríguez López. Vicesecretario y vocal de protocolo, don Lorenzo Ruiz Antúnez. Tesorero, don Francisco Gándara Márquez. Albacea, camarera mayor, doña María de los Ángeles Rodríguez Tobar. Vocal de formación y contador, don Juan Luciano Omiste Chacón. Vocal de caridad y relaciones fraternas y vicecamarera mayor, doña Clara Isabel Sabio Sánchez. Vocal de cultos y espiritualidad y patrimonio, doña María Dolores Romero García. Vocal de juventud, doña Almudena González Tabernero. Vocal de manifestaciones religiosas, don Alejandro Martín Montes. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, y una nutrida representación del gobierno local, así como la anterior hermana mayor, María José Garrido, arroparon los nombramientos y la jura de cargos. Don Miguel Ángel Gallego Martínez jura el cargo de hermano mayor por el que ha sido designado ante Dios y su Iglesia, así como cumplir las obligaciones del mismo, guardar y hacer guardar las reglas que nuestra hermandad establece en fidelidad a los evangelios y al pastor diocesano con la ayuda de Dios nuestro Señor y la mediación de nuestra bendita Madre, la Virgen de la Cabeza. Sí, juro. Contáis con la ayuda de Dios y el amparo de su Madre. Si así lo hacéis, que el mismo Dios lo premie y si no, que os lo demande. El párroco tuvo palabra para todos ellos. Recordad esta imagen cada día, sintiéndoos de un modo especial más cerca de la Virgen, más cerca de su Hijo, pero sobre todo con el corazón lleno de amor. Y ese amor se debe traducir en ganas de trabajar por Dios y por construir su reino aquí en la tierra, donde su Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, tiene un papel tan importante. Pues ese papel tan importante que juega en nuestra vida es lo que queremos seguir transmitiendo por generaciones sin fin. Que ella os asista en esta tarea. Por su parte, Luisa García Chamorro les ha animado a seguir velando por el fervor popular y a engrandecer todas las tradiciones que envuelven la presencia de la Virgen de la Cabeza, en lo que colaborará el Ayuntamiento. Y vamos a organizar nuestra agenda, porque el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará este próximo miércoles una nueva colecta de sangre y plasma en el Teatro Calderón, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Además, quienes quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no solo en el Hospital Santa Ana, sino en el resto de centros hospitalarios de la provincia.
Y antes de terminar, les contamos las noticias más importantes de lo sucedido en la comarca estos días. El Ayuntamiento de Salobreña, la Junta y la Diputación han mantenido una reunión con miembros del Grupo de Voluntariado Ambiental de la Villa para tratar asuntos relacionados con el proyecto Custodia de los Ríos, impulsado por la institución provincial y donde se enmarca la conservación del río Guadalfeo. Así se han propuesto mejoras ecológicas para conservar el ecosistema fluvial compatibles con el proyecto de renaturalización del cauce. Almuñécar se ha convertido desde el martes en una cita obligada para los aficionados al jazz con el festival Jazz en la Costa, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento Sexitano. Nos vamos en 7 días, aquí de nuevo nos encontramos y recuerden que cada mañana les espero en su radio, en Onda Sur Motril, en el 107.7. Disfruten de nuestra programación.